Grupo FAME es una cooperativa farmacéutica. Operamos principalmente en todo el Levante español, desde Barcelona hasta Cádiz, también en Melilla, en parte de Castilla-La Mancha y en Madrid. Tenemos más de 4.000 socios ya. Y aparte, hay otro perfil de farmacia que actúa con nosotros, que no es estrictamente socio, que es cliente, que son unos 2.000. ¿Cómo operamos con ellos? ¿Cómo trabajamos? Básicamente, lo que intentamos es dar servicio de lo que necesitan, de cualquier tipo, en el sentido que nos pasan pedidos diarios para solucionar sus problemas de necesidades de medicamentos y para farmacia. Lo que ocurre es que con el tiempo hemos ido creando una suite de servicios, un montón de servicios que veíamos que necesitaban nuestros clientes y nuestros socios principalmente. Por un lado, la farmacia se transforma y esa transformación al final lo que consigue es generar mejor servicio para sus pacientes y sus clientes. Y por otro lado, a su vez, también se fideliza más con su cooperativa, que le ha podido aportar la solución, ¿no? Y entonces ahí nace el concepto de FEMAS. Decían de manera muy sencilla, es ayúdame a hacerlo, ¿vale? No es sencillo, porque tienes que hacer una solución que sea relativamente estándar para que todo el mundo pueda trabajar con ella, que sea asequible. Y por otro lado, tiene que ser creada de tal forma que cada farmacia se sienta un poco independiente de la otra. Lo que nos ayudó la implantación de Vodafone es aumentar los canales de interacción con nuestros clientes. Antiguamente solo controlábamos el canal de voz y actualmente controlamos voz, email y chat. Co-browsing y Super Channel son dos funcionalidades que nos ofrece el contact center de Vodafone. Co-browsing lo que nos va a permitir es dar una asistencia o un soporte remoto desde nuestro contact center hacia nuestras farmacias. Y Super Channel lo que nos va a permitir es tener una interacción con la farmacia de intercambio de información, bien sea fotos, documentación que tenga que ver el contact center y que nos ayude a que la interacción se resuelva cuanto antes. Él recibe un enlace que ejecuta y sin necesidad de instalar ningún tipo de app en su móvil, permite intercambio de información. Teniendo toda esa información en los data centers de Vodafone, nos permite empezar a explorar servicios de inteligencia artificial, servicios de machine learning o incluso chatbots para gestionar las interacciones con nuestros clientes. Se da cuenta, al final es una unión de abajo arriba. Los clientes o pacientes te van a demandar que tú trabajes bien. Esa pequeña o mediana empresa, que en el fondo es una farmacia, necesita una solución de más nivel, y nosotros a su vez necesitamos socios tecnológicos o partners tecnológicos que nos ayuden a afrontar las soluciones, ¿no? Si todo eso lo haces bien, y nosotros creo que lo estamos haciendo francamente bien, con la de mano de Vodafone, pues al final todo funciona.